Yo de chico fui salinero, o sea, primero le llevaba a los papás y después seguí yo trabajando en salinas. Cuando chico era yo a le pasar agua y montando al barro, cuando se limpiaba la salina. Con una pala uno, cuando empieza a trabajar el año, se empieza a desbarrar la salina, se llama desbarrar, cuando empieza a llegar el octubre, empieza a caer el barro que cae en invierno. Y ahí yo le ayudé a él, a Carlos Barro, a pasar agua, a hacer esas cosas. Mire, el cuartel normalmente se dura, tiene que tener unos 25 días hacia arriba para poderlo amontonar. Y a 25 puede tenerlo hasta 30, por ahí. Después uno lo amontona en el cuartel y lo saca en garilla. Antes sacábamos en garilla, ahora no en carretilla. Pero ahí después se le echa agua de la cocina y se deshace la sal que viene en el cuartel y después se vuelve a echar a cuajar otra vez el mismo cuartel. Y ahí sigue la faena, cuaja tres veces en el año, tres, lo echa a cuajar el cuartel. Da tres cuajes más o menos. Y el tercero, el cuarto ya va para segunda, para tercera. Se sacan tres tipos de sal, primera, segunda y tercera. La primera es la blanca, la segunda es la que sale un poquito más ploma. Esa es para los animantes, los animales, para darle para esas cosas, para los hilos, para esas cosas así. Y la tercera es para tirar a la tierra la nieve. Esa es la más negra. Y esa sal sale, por ejemplo, la tercera sale cuando hay mucho viento y huele la tierra, los parapetos un poco para el lado, esa se saca aparte. Esa se llama tercera. Y la segunda es cuando están los cuarteles cuajan mal y se le echa agua muy turbia, queda para segunda. Y la primera es la blanquita, la que sacan del centro. Ay, de los abuelos, por acá. Ahora quedó de la familia, quedó yo nomás. Quedaba yo nomás, ahora ya no trabajo porque después del terremoto no, el patrón no arregló los fuertes y que ahí están las salinas de para. Y por eso no todavía estaría trabajando. Y está aquí donde se almacenaba la sal, porque allí se guardaban 25.000 sacos en el tiempo, la temporada cuando trabajamos hasta salinas. Y después se retiraba y se llevaba en carro para el sur, para el norte, allá por todos lados. Se cargaban carros cuando había tren en Pichilemu. Ahí se cargaban los carros y se iban. Mira, para la edad que tengo yo estoy feliz porque llega toda la gente a consultarlos, a preguntarlos, a enseñarle a la gente que no sabe. Llegan muchos alumnos de la universidad y nosotros, yo por lo menos aquí les enseño lo que es la sal. La misma pregunta que me hace usted le digo a ellos. ¿Por qué ya no hay tanto salinero como antes? Lo que pasa es que la gente estuvo muy baja el precio de la sal y ahí se fue retirando la gente y no entró. Ahora que dieron la venta libre se está consumiendo más sal. Si antes de un año para otro se volteaba las bodegas llenas, se guardaban 25.000 sacos. Y por eso el salinero como se trabaja a media no era rentable para ellos para poder consumir con su familia, para poder vivir y dar estudio a los niños. Y bueno, yo por el conocimiento que tengo de las salinas, sí, pues hemos sido de aquí toda la vida y siempre cuando vengan aquí les respondo igual a ustedes, al que venga, o sea, al caballero que venga aquí, siempre les he dicho lo mismo. Este año me llevaron para hacer clases, pero no pude porque no tenía los documentos, o sea, no tenía factura. Si no, estaría haciendo clases.